nuestra Defensa Civil Colombiana Seccional Meta. Nos encontramos aquí al fondo del precipicio del puente que comunica con el Galán con la Azotea, desafortunadamente con un hecho lamentable. Hicimos la valoración primaria acá en el sitio, desafortunadamente un joven entre 18 y 25 años de edad, sin signos vitales. Hecho lamentable aquí para la capital del departamento del Meta. Nos encontramos aquí con nuestro equipo de rescate de nuestra Defensa Civil Colombiana Seccional Meta. Se hizo todo lo humanamente posible, pero debido a la caída y a la magnitud de este incidente que se convirtió en fatalidad aquí, pues muy difícil. Estamos esperando ya, articulando con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para hacer el respectivo levantamiento de este joven aquí en el puente que comunica con el Galán con la Azotea. Desde nuestra Defensa Civil, lamentándolo mucho, estamos esperando ya como primeros respondientes aquí en el punto al Cuerpo Técnico de Investigación para que hagan el respectivo levantamiento y asimismo la extracción de este ciudadano que desafortunadamente pierde la vida aquí en el puente que comunica con el Galán con la Azotea. Un cordial saludo a nuestra Defensa Civil Colombiana. Este es un accidente de tránsito en estos momentos aquí en la vía Casillas. Tenemos un lesionado, una colisión de una motocicleta en la parte posterior de un automotor, una motocicleta y un vehículo de servicio público aquí en la vía Casillas, antes de la entrada por FIA, delante de Playa Rica, cerca al del Palmeras. Aquí nos encontramos atendiendo esa situación de emergencia aquí en el punto con laceraciones y diferentes tipos de politraumatismos aquí en el sector. Estamos con ambulancia Shell y nuestra Defensa Civil Colombiana Seccional Meta. Con la aplicación de la segunda dosis a los 209 trabajadores ubicados en los 5 municipios del área de influencia directa del proyecto Malla Vial del Meta, la Concesión Vial de los Llanos finalizó el proceso de vacunación contra la COVID-19. La primera parte del programa de vacunación de la Concesión Vial de los Llanos, durante la cual se aplicó la primera dosis del biológico, se cumplió en la última semana de julio y durante la tercera semana de agosto, con la aplicación de la segunda, se completó el esquema de vacunación. Mi nombre es Leonardo Bonilla Moya, soy trabajador de la Concesión Vial de los Llanos, pertenezco al área predial. Pues estoy invitando en general a toda la comunidad que por favor se acerquen a los lugares donde están vacunando para poder estar protegidos y proteger a los demás. Esa es la invitación del día de hoy para las personas que todavía no han tomado la decisión de aplicarse la vacuna, pues que se acerquen a este sitio, ya que hay un alto índice de que la vacuna nos da inmunidad y es un bien para nosotros. Mi nombre es Luz Aripira Tobar, asistente de talento humano de la Concesión Vial de los Llanos. Les cuento, hoy fue mi segunda dosis y le dije sí a la vida. Sí, por mi seguridad, por la de mi familia, por la de mis compañeros. Te estoy invitando para que tú también des ese paso a todos los que están faltando por su vacuna. Es importante que hagamos conciencia de que realmente es importante que participemos todos para que esto sea realmente una vacunación masiva, donde le demos importancia a la vida y a la salud, no solamente de nosotros, sino de las personas que nos rodean. Entonces los invito a todos a vacunarse. Dile sí a la vida. Las jornadas se cumplieron en alianza con la IPS Multisalud y se efectuaron en los municipios de Granada, Casillas, Puerto Gaitán y Villavicencio. La compañía adquirió 418 vacunas para cubrir las dos dosis de sus 209 colaboradores, pero en vista de que algunos ya se habían vacunado a través del Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Nacional y otros no pudieron recibir las dosis por haberse contagiado recientemente con el virus, el beneficio se extendió a las empresas contratistas asociadas a la operación. Mi nombre es Maciel Mora, soy psicóloga, trabajo en el área de gestión social de la Concesión Vial de los Llanos. Acabo de recibir mi segunda vacuna porque me amo y amo a los que me rodean. Te invito a que te vacunes. Salva vidas. Mi nombre es Virginia Costa, profesional del área de gestión social de la Concesión Vial de los Llanos. Hoy dije sí a la vacuna. Invitamos a todos los usuarios, a toda la comunidad, a que hagan parte de este proceso.
cuida a tu familia, cuida tu vida y cuídanos a todos nosotros. La concesión hizo parte del primer grupo de empresas que vacunó a sus empleados en el país gracias a una alianza con la Asociación Nacional de Industriales ANDI, COFREN y Multisalud como parte del programa Empresas por la Vacunación, el cual tiene como objetivo contribuir al bienestar de los colaboradores y sus familiares y seguir apoyando el Plan Nacional de Vacunación. Lo anterior con la finalidad de seguir aportando a la reactivación económica y al fortalecimiento del tejido empresarial colombiano. En cumplimiento del compromiso adquirido el pasado 12 de agosto ante la comunidad metense en el acto de reactivación de las obras del proyecto Malla Vial del Meta, la concesión vial de Los Llanos inició durante la última semana de agosto el proceso de alistamiento logístico, administrativo y contractual para comenzar las obras prioritarias anunciadas en dicho evento. Se trata del par vial entre La Cuncia y el sector del Guayuriba en la ruta Villavicencio a Casillas, así como los accesos al puente sobre el río Yucao en el corredor Puerto López-Puerto Gaitán. La concesión vial de Los Llanos en esta etapa de inicio de construcción viene adelantando dos proyectos muy importantes. Uno de ellos es el inicio de la construcción del par vial entre el sector La Cuncia y el río Guayuriba, aproximadamente en el kilómetro 17 de la vía Villavicencio-Granada. Allí se van a construir las obras que permitirán el inicio de la ampliación de la doble calzada entre Villavicencio y Acacías. Un segundo proyecto consiste en la construcción de los accesos al nuevo puente sobre el río Yucao, ubicado en la vía Puerto López-Puerto Gaitán, en el kilómetro 101 de este importante corredor. En el sector de Yucao se iniciaron labores de inventario de árboles y ahuyentamiento de fauna. Luego se continuó con actividades de topografía para avanzar en la construcción de los accesos del puente. Entre tanto, en el sector de Guayuriba comenzó la demolición de los predios adquiridos para la construcción del par vial de La Cuncia. Estos proyectos como tal de inicio de construcción tienen una duración, el primero que es la construcción del par vial, de 8 meses. Ya se iniciaron unas actividades preliminares de demolición. Esos 8 meses vienen terminando aproximadamente en junio de 2022 para cuando se espera que hayan culminado la construcción de los 2.5 kilómetros de vía que comprende este sector entre La Cuncia y el río Guayuriba. En este momento se realizarán unos trabajos preliminares de excavación, de movimiento de tierras. Posteriormente vienen la conformación de terraplenes. Luego se espera que se continúen con las capas granulares de estos 2.5 kilómetros y se termine con la pavimentación en asfalto de los 2.5 kilómetros de vía. En el río Yucao, la construcción de los accesos, el contratista ya dispone de maquinaria. Desde el mes de agosto a finales de agosto se arrancó con unas actividades preliminares de localización y replanteo topográfico. Adicionalmente, las condiciones no han sido favorables en este momento por las crecientes del río que han inundado los terrenos y no ha habido área disponible para iniciar excavación, pero se cuenta con la maquinaria allí para que el contratista pueda iniciar ya una vez mejoren las condiciones climáticas y bajen la inundación de esos sectores para que el contratista inicie los trabajos de excavación y conformación de lo que viene a ser la cimentación de estos accesos al puente. El contratista tiene establecido 7 meses de plazo contractual para ejecutar este trabajo, por lo que esperamos que hacia abril de 2021 se pueda estar entregando los accesos. En este mismo semestre la concesión contratará la construcción del puente que unirá estos accesos y permitirá la continuidad de la vía. Siendo coherentes con el propósito de contar con el talento humano de la región para realizar estas actividades, durante las 5 semanas que van desde que se inició este proceso, se han abierto algunas convocatorias laborales y se iniciaron procesos de vinculación de personal. La concesión vial de Los Llanos continuará trabajando de manera decidida y con un alto grado de compromiso en conjunto con sus socios y la Agencia Nacional de Infraestructura para aportar a la competitividad y al desarrollo de la región. No se deje engañar. En redes sociales y en otros medios están circulando convocatorias de empleo falsas a nombre de la Concesión Vial de Los Llanos y de la Agencia Nacional de Infraestructura, en las que se ofrecen vacantes para diversos cargos. Para evitar ser víctima de estos estafadores, tenga en cuenta las siguientes claves para identificar las convocatorias falsas. No contamos con intermediarios en los procesos de selección. Nunca solicitamos dinero por ningún concepto y en ninguna de las fases del proceso. Las ofertas siempre se publican en nuestros canales oficiales, página web www.concesionvialdeloslanos.co,
en Twitter, arroba C Vial Llanos, y en Facebook página Concesión Vial de los Llanos, así como en la Agencia Pública de Empleo del SENA. La Concesión Vial de los Llanos reconoce como únicos operadores legales de gestión y colocación de empleo a las agencias públicas de empleo del SENA, COFRENE y Alcaldías. Las vacantes publicadas allí son compartidas a través de la página web www.concesionvialdelosllanos.co, a través de la página de Facebook Concesión Vial de los Llanos y en Twitter arroba CVIAllanos. Las convocatorias falsas se caracterizan, entre otras cosas, por tener mala redacción, errores de ortografía e información imprecisa o falsa. Antes de responder a uno de estos anuncios, verifique la información en los teléfonos 665-5053, 313-333-3511 o en el correo atencionalusuario@cellanos.co. Deben verificar la información en nuestras líneas telefónicas 665-5053, en el celular 313-333-3511 o escribirnos al correo de atencionalusuario@cellanos.co. Es importante tener en cuenta que la Concesión Vial de los Llanos no cuenta con intermediarios para los procesos de selección y por ningún concepto solicita dinero en ninguna fase del proceso de selección, ni para papelería, ni para exámenes médicos de ingreso, ni para cursos de capacitación. Estos gastos son cubiertos por las empresas. Las empresas serias y legalmente constituidas jamás deben solicitarle dinero para exámenes médicos, para cursos de capacitación o para el pago de papelería. Estos gastos los deben asumir las empresas. Si conoce de alguno de estos casos, denúncielos inmediatamente ante las autoridades competentes y no se deje estafar. ¡Amigo! ¡Venga, amigo! Dígame, jefe, buenas tardes, cuénteme, dígame. Deme la oportunidad de lavarle su vehículo, jefe. Deme la oportunidad de mostrarle que sí puedo lavar su vehículo. Se lo lavamos, se lo grafiteamos. Chusa, deme la oportunidad que tengo ya con más de 2 semanas que no hago nada. Mire cómo estoy, ve. Nosotros se lo dejamos limpio, lo grafiteamos, lo aspiramos. Todo eso, deme la oportunidad. ¿Dónde queda su lavadora? Aquí se quita nomás eso. Ya, súbase para no, yo le digo, venga, vamos. Miren qué felicidad lleva este hombre a lavarme mi vehículo. Qué emoción tan grande, se siente feliz. Mire. Dios lo bendiga siempre, Señor. ¿Ahí apagó el vehículo? Sí, jefe, ahí déjalo nomás aquí, allí. Suene los vidrios, todo cogí un riel y yo lo que dije, Dios mío, ¿qué hice? Lo que sentí fue, me cogió los 13.800 voltios y... ¿Y por qué terminó usted así? Amigo, fue hace 11 años, amigo, tuve una descarga eléctrica. Y son cosas que a veces no quiero recordarlas, pero tengo que seguir adelante por el bien de mi familia, de mi esposa y mis 2 hijas. Tú, para las personas, no vales nada. No aportas a la sociedad. Pero para Dios, eres muy valioso. Él está orgulloso de ti como lo estoy yo. Yo lo que le pedí a mi Dios, que me diera a ver crecer a mis hijas. Dios te va a bendecir muchísimo, como lo ha hecho hasta ahora.
Eres muy importante para él. Gracias, gracias, amigo. Pero voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando por mi familia, porque nunca le falte un platito de comida. Y déjeme decirle que es un guerrero, un ejemplo de superación. Porque hoy en día hay muchísimas personas que viven quejándose por todo. Y usted, faltándole sus extremidades, me ha demostrado cómo es muy eficiente al momento de hacer su labor. Muchas gracias, amigo, por haber confiado en mí. Minutos septiembre. ¡Que viva el amor! En portada, Laura Londoño y su esposo Santiago Mora nos cuentan su historia. Top 15 Amor y Amistad, Natalia Reyes, Así planea su parto y mucho más. ¿Aún no eres un lector VIP? Suscríbete, marca asterisco 611 numeral, opción 2, opción 8 o a través de la app Mi Claro. Revista 15 Minutos, detrás de los famosos. Delante de tus ojos. Ya está al servicio de la gente el Centro Vida de Barranca de Upía. 100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben atención integral gracias a la entrega de esta obra, que cuenta con espacios adecuados como enfermería, sala de juegos, salón de eventos, zona de cultivos, entre otras áreas. Estamos ya adelantando obra para centros vida y centros de bienestar en el municipio de Cubarral, en el municipio de Lejanías, en el municipio del Dorado, municipio de Granada. Y también estamos adecuando, o vamos a trabajar en la adecuación de los centros vía del municipio del Castillo y Fuente de Oro. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Monte Carlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. 15 minutos septiembre, ¡que viva el amor! En portada, Laura Londoño y su esposo Santiago Mora. Hola a todos los lectores de la revista 15 minutos, yo soy Laura Londoño y Santiago Mora. Y los invitamos a ver esta edición de la revista 15 Minutos. Con nosotros vamos a estarles contando de todo, de nuestro romance, nuestros proyectos, nuestro nuevo bebé, secretos que tengo de Santiago. Revista 15 Minutos, detrás de los famosos, delante de tus ojos. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Ya está al servicio de la gente el Centro Vida de Barranca de Upía.
100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben atención integral gracias a la entrega de esta obra, que cuenta con espacios adecuados como enfermería, sala de juegos, salón de eventos, zona de cultivos, entre otras áreas. Estamos ya adelantando obra para centros vida y centros de bienestar en el municipio de Cubarral, en el municipio de Lejanías, en el municipio del Dorado, municipio de Granada. Y también estamos adecuando, o vamos a trabajar en la adecuación de los centros vía del municipio del Castillo y Fuente de Oro. Aquí estamos en Quibdó, en el Chocó, y debo decirle a la ciudadanía, al departamento del Chocó, aquí en Quibdó, que en una operación de la Fiscalía, a través de nuestro CTI, con apoyo del Gaula Militar, fue desarticulada la organización delincuencial Los Mexicanos, que tenía azotada a Quibdó con homicidios, con extorsiones, con tráfico de estupefacientes, con desplazamientos. Esta organización tenía enlaces con el ELN Frente Occidental. Fueron capturadas 23 personas, 7 de ellos notificados en centro carcelario, donde permanecen por otros procesos. Entre los detenidos está el cabecilla alias Seti. Está al mismo tiempo un técnico en carrera administrativa de la gobernación, Carlos Andrés Ramos Murillo. Y una vergüenza más que hay que atacar, está también involucrado el secretario de Hacienda del Chocó, Willington Vidal Rojas, quien además trabajaba con este grupo delincuencial. Abundante material probatorio, interceptaciones de comunicaciones, testimonios, indican cómo este grupo delincuencial extorsionaba a funcionarios como jueces, fiscales, trabajadores de la gobernación y de la alcaldía de Quibdó, así como comerciantes. La Fiscalía ha documentado este año más de 150 víctimas de esta estructura. Debemos decir que estos procesados fueron imputados ante jueces de garantías por delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio, desplazamiento forzado, amenazas, extorsión y otros delitos, y ya se les solicitó a los jueces de garantías las medidas de aseguramiento en centro carcelario. Este resultado es contundente. Es una de las intervenciones contra el crimen organizado en Chocó y en Quibdó más importantes. Es la cuarta visita que hago al departamento del Chocó y a Quibdó, y no vamos a permitir que estas estructuras atemoricen a la población. Nosotros, en el Pacífico colombiano, en este departamento, que es un departamento querido por la institucionalidad, por la Fiscalía General de la Nación, hablamos con resultados. Yo no hablaba bastante policía. Epa, porque ya me dieron, para acá está la siguiente, ¿viste? Para acá no creo que han echado la moto, ¿viste? Pues ya no solo veo un muñequito, Este man ya quiere, este man que nada, acá no hubo. Dele, pues acá no ha pasado nada, dele. La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 37 bienes ubicados en Medellín, Turbo y Urabá, Antioquia, Quibdó, Chocó y Cali, Valle del Cauca. Estos bienes habrían sido usados para sostener un entramado de corrupción durante la administración del exgobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna, en el periodo 2013 al 2015. Se trata de 26 inmuebles urbanos, 6 sociedades y 5 establecimientos de comercio avaluados en cerca de 2.800 millones de pesos. Los indicios dan cuenta que la gobernación suscribió contratos con droguerías e instituciones prestadoras de salud
cuyo objetivo era el suministro de medicamentos de alto costo para población vulnerable y desfavorecida del departamento del Chocó. Dichos productos no habrían sido entregados, pero los dineros fueron desembolsados. La Sociedad de Activos Especiales asumirá la administración de las propiedades afectadas. La Fiscalía habla con resultados. En cumplimiento a la ruta itinerante de esclarecimiento instaurada por el Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, de recorrer todo el territorio nacional en aras a dar una respuesta efectiva frente a los flagelos que afectan a niños, niñas, mujeres y adolescentes, la Fiscalía y su sede itinerante llegó al municipio de San José de Guaviare. Durante los últimos 3 días, el programa de prevención del delito de la Fiscalía General de la Nación, Futuro Colombia, adelantó jornada de pedagogía con más de 600 personas en temas como riesgos digitales, violencia intrafamiliar y sexual. Además, se realizaron las campañas de prevención Correctos Hoy para evitar corrupción y Esto es Cuento, dirigido a alertar jóvenes, padres de familia y población en general sobre la trata de personas. A través del trabajo de investigadores, de entrevistadores forenses, asistentes y fiscales, un avance de esclarecimiento del 41% en delitos que afectan la violencia sexual. Y por otra parte, intervenir más de 62 investigaciones por el delito de violencia intrafamiliar. La Fiscalía General de la Nación continúa, junto con su programa Futuro Colombia, interviniendo todos los territorios y dando respuesta de efectividad y acceso a la justicia en todo el territorio nacional. Esta Fiscalía le continúa hablando al país con resultados. Estamos aquí en Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde la Fiscalía ha esclarecido el 100% de los casos de feminicidio que se han presentado. Respecto a violencia intrafamiliar, se triplicó el índice de esclarecimiento, mientras que en delitos sexuales y homicidios logramos un resultado que duplica lo que ocurría el año anterior. Los planes de intervención contra el delito en esta ciudad, específicamente en Buenaventura, lograron que 271 personas hayan recibido medidas de aseguramiento por delitos de homicidio, de extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Las labores investigativas que hemos realizado han permitido impactar 10 organizaciones delictivas en Buenaventura. 53 de esos integrantes han sido enviados a la cárcel, entre ellos 8 que pertenecen a 2 grandes estructuras en este puerto, que son los Chotas y los Espartanos. Esta cuarta visita que he realizado como Fiscal General de la Nación a esta ciudad nos permite además seguir estableciendo estrategias articuladas para luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y darle tranquilidad a esta región. En la Fiscalía seguimos hablando con resultados. Ante la contundencia de las pruebas presentadas en juicio, un juez especializado de la ciudad de Bogotá emitió sentido del fallo condenatorio en contra de Marcos de Jesús Figueroa, conocido como Marquito Figueroa. Este sentido del fallo fue, entre otros, por el homicidio en contra de la exalcaldesa del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, Yandra Cecilia Brito Carrillo. En el sentido del fallo, también fue anunciado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y el uso de armas de uso privativo de las fuerzas militares. En el juicio, un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales demostró que Marcos Figueroa era el cabecilla de una organización conocida como los Curicheros, responsables del delito de narcotráfico e igualmente de apoderamiento de hidrocarburos en la zona fronteriza con Venezuela. Igualmente, esta organización sería la presunta responsable de varios homicidios, como el ocurrido en contra de la exalcaldesa del municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira. Durante la audiencia,
El fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales solicitó una condena de 41 años de prisión. La Fiscalía habla con resultados. Aquí estamos desde Bahía Málaga, cerca del puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y desde acá quisiera informarle a los colombianos que en un trabajo articulado de nuestro Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Policía Metropolitana de Cali, logramos la captura de dos hombres señalados de participar en el atentado contra la Contralora Distrital de Cali, la doctora María Fernanda Ayala Zapata, y su conductor el pasado 2 de septiembre en el barrio Centenario de esa ciudad. Es importante decir que luego del trabajo de la Fiscalía General de la Nación, de un grupo de investigadores, del fiscal especializado, logramos identificar a James Fernando Chamorro Sarria y a Miguel Ángel Mora Hoyos como los presuntos responsables de estos hechos. Estos hombres serían quienes desde una moto dispararon contra el vehículo oficial en el que se movilizaba la Contralora, como quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. Un juez de garantías de nuevo le dio la razón a la Fiscalía General de la Nación y permitió la imposición de la medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios o partes o municiones agravado. Esto demuestra que la Fiscalía General de la Nación en un tiempo récord está llegando con respuestas rápidas a la ciudadanía y estamos teniendo esclarecimientos muy altos frente a la solicitud de medidas de aseguramiento con órdenes previas. Con esto la Fiscalía le habla con resultados a la ciudad de Cali y a este departamento, al Valle del Cauca. Estamos hablando, reitero, de unos hechos ocurridos el pasado 2 de septiembre de 2021, en horas de la mañana, aproximadamente hacia las 8:50 horas, aproximadamente hechos ocurridos exactamente en inmediaciones de la avenida Segunda Norte con calle 5N8, esto es un sector del barrio Centenario y es precisamente frente a un establecimiento comercial que se es conocido como el Parqueadero Centenario. Esto está ubicado en la Comuna 2, Distrito 1, zona urbana de la ciudad Cali, Valle del Cauca. Entonces la Fiscalía, entre su investigación, ha logrado establecer los siguientes hechos jurídicamente relevantes. En este caso se especifica que el señor James Fernando Chamorro Sarria viajaba como parrillero en la motocicleta conducida por el señor Miguel Ángel Mora Hoyos y el día ya señalado se aproximan a un vehículo automotor oficial en que viajaba la señora María Fernanda Ayala Zapata, y al momento en que se aproximan a ese vehículo, el parrillero esgrime un arma de fuego y por el lado derecho de la camioneta procede a disparar en varias ocasiones por la ventanilla del pasajero. En este caso, esa ventanilla del lado contrario al conductor, con la evidente intención directa pues, de impactar la humanidad de su víctima, en este caso la señora Ayala Zapata. En este caso se verificaron el ingreso de varios proyectiles de armas de fuego al carro, alojándose estos proyectiles en su interior, en este caso en el asiento donde viajaba la víctima, la cual se agachó y se tendió en el asiento trasero para salvaguardar su vida, y eso pues permitió que no fuera impactada por esas proyectiles de arma de fuego. Que luego de este atentado, generado directamente por James Fernando Chamorro, que fue quien disparó, abandonaron pues el lugar en la misma motocicleta que conducía, en este caso, el señor Miguel Ángel Mora, para huir del sitio. Se estableció que previamente la doctora Ayala Zapata estaba siendo vigilada y estas personas, en este caso Miguel Ángel y James, sabían que esta persona no tenía un esquema de seguridad y que ya había salido sola de su casa y que había ingresado o se había subido a este vehículo, que ella viajaba sola con su conductor. Que estas personas, además de ello, también tenemos que decir que esta persona se encontraba en estado de indefensión, ya que ella se encontraba completamente en un desnivel, se encontraba completamente en un grado de desigualdad frente a sus atacantes, ya que estos estaban utilizando armas de fuego, en este caso un arma de fuego que fue la que dispararon,
y una motocicleta para cometer el hecho y huir del lugar. Que en este caso también se puede establecer que los victimarios conocían de esa situación de indefensión de la víctima. En este caso había, como ya lo indiqué, una vigilancia previa que informó a James Fernando, informó a Miguel Ángel los movimientos de la víctima, y por esa razón en este caso tenemos que decir que los victimarios conocían la situación de indefensión de la víctima, que hubo varios avances en diversos puntos por parte de estos agresores. O sea, ellos ya después de saber y conocer cuál era la dirección en que se dirigía la doctora Ayala Zapata, pues se dieron cuenta que ella efectivamente iba inerme, que iba con poca seguridad, solamente con su conductor, que iba en su vehículo y que más adelante podían pues agredirla sin ningún reparo. Para este despacho, en ese sentido, considera que no está entonces debidamente sustentado o no, se puede inferir que estos ciudadanos no cuenten con un arraigo en la comunidad. Solo restaría en ese evento pues indicar que se cumple ese presupuesto del orden objetivo del artículo 313 en su numeral segundo. Se trata de una conducta investigable de oficio cuya pena es superior a los 4 años. Y la norma es clara en señalar que, satisfechos estos requisitos, la medida que se debe imponer es la detención preventiva en establecimiento carcelario, a lo cual cederá el despacho a la petición de la Fiscalía al considerar que es una medida que resulta ser idónea, necesaria y urgente para garantizar esos fines constitucionales, que no existe otra medida menos invasiva que permita garantizar de manera eficaz y eficiente la protección de la comunidad, es decir, lograr que estos ciudadanos no vuelvan a reiterar esas acciones delictivas, más y menos pues con la información que se tiene en cuanto a que posiblemente lamentan no haber cumplido con ese objetivo y no haber utilizado las herramientas, como son los términos que ellos utilizan para llevar a cabo ese, o cegar la vida de esta ciudadana. Minutos septiembre. ¡Que viva el amor! En portada, Laura Londoño y su esposo Santiago Mora nos cuentan su historia. Top 15 Amor y Amistad. Natalia Reyes, así planea su parto y mucho más. ¿Aún no eres un lector VIP? Suscríbete, marca asterisco 611 numeral, opción 2, opción 8 o a través de la app Mi Claro. Revista 15 Minutos, detrás de los famosos. Delante de tus ojos. Ya está al servicio de la gente el Centro Vida de Barranca de Upía. 100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben atención integral gracias a la entrega de esta obra, que cuenta con espacios adecuados como enfermería, sala de juegos, salón de eventos, zona de cultivos, entre otras áreas. Estamos ya adelantando obra para centros vida y centros de bienestar en el municipio de Cubarral, en el municipio de Lejanías, en el municipio del Dorado, municipio de Granada. Y también estamos adecuando, o vamos a trabajar en la adecuación de los centros vía del municipio del Castillo y Fuente de Oro. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Monte Carlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. 15 minutos septiembre.
¡Que viva el amor! En portada, Laura Londoño y su esposo Santiago Mora. Hola a todos los lectores de la revista 15 Minutos. Yo soy Laura Londoño. Y Santiago Mora. Y los invitamos a ver esta edición de la revista 15 Minutos. Con nosotros vamos a estarles contando de todo, de nuestro romance, nuestros proyectos, nuestro nuevo bebé, secretos que tengo de Santiago. Revista 15 Minutos, detrás de los famosos, delante de tus ojos. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Ya está al servicio de la gente el Centro Vida de Barranca de Upía. 100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben atención integral gracias a la entrega de esta obra, que cuenta con espacios adecuados como enfermería, sala de juegos, salón de eventos, zona de cultivos, entre otras áreas. Estamos ya adelantando obra para centros vida y centros de bienestar en el municipio de Cubarral, en el municipio de Lejanías, en el municipio del Dorado, municipio de Granada. Y también estamos adecuando, o vamos a trabajar en la adecuación de los centros vía del municipio del Castillo y Fuente de Oro. Para mí es en principio una responsabilidad y un honor como madrina de la estrategia Súmate por mí, estar hoy aquí con ustedes, hacer entrega de este manual que nos da esas rutas para actuar de manera coordinada, coherente y asertiva en la prevención frente al reclutamiento, el uso, utilización y violencia sexual hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Este manual se convierte hoy en un instrumento, en una oportunidad, en herramienta concreta para combatir esos delitos de lesa humanidad, esos delitos agravados al ser cometidos en lo más valioso que tenemos, que es la inocencia, la ingenuidad y la bondad pura de nuestros niños. Quiero hacer especial énfasis en lo que significa para mí, además, hacer entrega de este manual a las gestoras sociales, a quienes me han acompañado en esta batalla y bajo esta bandera absolutamente comprometida y restricta de trabajar bajo la cero tolerancia a cualquier forma de maltrato, abuso o violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias a la red de tejido social Luna Colombia, gracias a ustedes por haberla tejido, gracias por hoy ser una malla que se convierte en escudo protector. Gracias porque con este escudo estamos protegiendo a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país frente a quienes arrebatan su ingenuidad, frente a quienes se aprovechan de su inocencia y aprovechan también todo el potencial y capacidad de niños y adolescentes para truncar sus vidas y marcarlas con dolor. Hay algo que de alguna manera me alegra profundamente del recorrido y de lo que hoy materializamos, y es que nos convertimos también en esperanza para un país que se manifiesta absolutamente unido, articulado, que desde la Presidencia de la República, en cada una de sus instancias, en los gabinetes ministeriales, en la institucionalidad, en la sociedad civil, en las gestoras y gestores sociales, en el sector privado, hoy se compromete porque tiene instrumentos que le permiten hacer un seguimiento y atender de primera mano esas necesidades sociales que aún, como dicen, vivimos de manera dolorosa en todo el territorio nacional. Pues que quede claro,
que hoy en todo el territorio nacional tenemos no solamente las herramientas y los instrumentos, sino la voluntad, el compromiso, la motivación para decirle no más a quienes quieren atentar contra el futuro de nuestro país. No más nuestros niños en la ilegalidad. No más nuestros niños empuñando un arma. Nunca más los sueños de nuestros hijos destrozados a mano de los violentos. Hoy, cada uno de nosotros somos barrera para proteger la integridad, la dignidad, la alegría, el éxito de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Permítanme primero hacer una breve introducción para decirles que el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Iván Duque, tiene una política integral de derechos humanos que se conforma con varias políticas sectoriales, obedeciendo a un enfoque de derechos humanos, es decir, todas las acciones, programas, proyectos, presupuestos que tiene el Estado colombiano para garantizar la vida en condiciones dignas a toda la población que se encuentra en el territorio colombiano. Así quedó planteado desde la instalación y llegada del presidente de la República al Gobierno Nacional y en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Dentro de estas políticas públicas se destaca el curso de vida y con la política de familia que ha sido liderada por la primera dama de la nación, teniendo énfasis en política para la primera infancia, para la política de infancia y adolescencia, con dos aspectos fundamentales: todas las acciones para la nutrición de niñas, niños y adolescentes, y la política contra la violencia que ejecuta en primer lugar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todo el sistema de bienestar familiar. Pero también encontramos allí la estrategia Súmate por mí, que es una estrategia que nació de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta instancia de orden nacional fue creada desde el año 2009. La Secretaría Técnica la hace la Consejería de Derechos Humanos y trabajamos con 22 entidades de orden nacional para poder diseñar esa estrategia. Cuando arrancamos con toda la visión de lo que deberíamos hacer, recuerdo que con la doctora Carolina Salgado tuvimos varias reuniones de trabajo, porque siendo la primera dama, la presidenta honoraria, madrina, ya no sabemos cómo la llamamos, pero era importante involucrar a todas las consejerías también con el ánimo de poder garantizar que hiciéramos parte en red de esta Comisión Intersectorial para la Prevención de un delito que lamentablemente no ha cesado en los últimos 50 años en Colombia. Entonces, haciendo referencia pues a estos antecedentes de la política, precisamente en el día de hoy, doctora María Juliana, tenemos una reunión técnica con UNICEF, la OIM, USAID, que han sido implementadores de la estrategia en el territorio. Más de 15 mil millones de pesos por encima de los 3 mil millones de dólares se han ejecutado para poder llegar a los territorios más apartados. 11.265 niños, niñas y adolescentes, 1.243 actores comunitarios, 629 agentes educativos, 515 funcionarios y funcionarias públicas participaron activamente del proceso. El 100% de las iniciativas fueron lideradas por niñas y adolescentes,
mujeres o incluyen en sus objetivos la promoción de equidad de género. 142 acciones de movilización adelantadas en torno al programa y 237 iniciativas comunitarias implementadas. Además de la cooperación internacional, recursos propios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, implementados a través de operadores, han permitido la llegada a todo el territorio. 2.242 familias han recibido acompañamiento psicosocial y aporte en la transformación de relaciones al interior de la familia. 156 redes comunitarias e institucionales fortalecidas, 240 acuerdos de concertación, 38 municipios han recibido transferencia metodológica y la incorporación de los programas. ¿Por qué hago este balance? Porque la doctora María Juliana desde el comienzo nos dijo indicadores, indicadores. Vamos a revisar que este programa no solamente quede como una política pública con una concepción filosófica importante, sino que pueda tener una medición. Al final de este programa, de año y medio, podemos entregar esos resultados concretos y medibles. De otro lado, la convocatoria del día de hoy es para el lanzamiento del manual de instalación territorial de rutas de prevención. Les comento que dos reflexiones también frente a los delitos de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niñas, niños y adolescentes de parte de grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados. Esta especialidad que podríamos decir tiene una perspectiva interseccional de lo que es el enfoque de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen un enfoque diferencial para poder identificar entonces, hay niñas y niños en riesgo, ya es una población con un enfoque de derechos humanos, niñas, niños y adolescentes. Pero una perspectiva de interseccionalidad es que puede ser un niño o una niña de un pueblo indígena, o un niño o una niña de una comunidad negra o afrocolombiana, o un niño o una niña de cualquiera de estas poblaciones con una condición de discapacidad. Entonces, todos esos enfoques que hacen parte del universo de los derechos humanos son importantes a efectos de poder llegar hasta el territorio. El sistema de Súmate por mí se preocupó durante el año 2019, en cabeza del anterior consejero presidencial, de generar un índice para determinar los niveles de riesgo de las poblaciones en todo el territorio. En el año 2020 nos dimos a la tarea de cruzar ese indicador que ya existía con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y con unos insumos entregados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Así se identificaron 209 territorios en todo Colombia de mayor riesgo para esta clase de delitos. ¿Cuál es la diferencia entre reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes? El reclutamiento es el arrancar a los niños, niñas de sus entornos familiares y llevarlos a las filas de organizaciones armadas criminales. El uso y la utilización es algo muy peligroso que ha venido subiendo sobre todo en los grandes centros urbanos y en las poblaciones urbanas en general. Los niños están en sus entornos familiares, aparentemente en el sistema educativo, pero a través de redes sociales o en sus colegios, escuelas, están siendo usados por grupos criminales específicamente para temas de microtráfico. Entonces, ahí esa acción en conjunto, por ejemplo, con el Ministerio de Educación Nacional, de quien hemos recibido también un gran apoyo, es fundamental para la prevención. En últimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica dijo que entre 1958 y el 2017 fueron reclutados 17.860 niños, niñas y adolescentes. La JEP ha establecido dentro de sus investigaciones que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las FARC-EP. Muchas personas se hicieron ilusiones que con la firma del acuerdo con las FARC se iba a acabar el problema.
no solamente se ha acabado, sino como digo, ha transformado al uso y la utilización. Y tenemos, por un estudio que ha hecho el Observatorio de Derechos Humanos de la Consejería Presidencial, que además de las fuentes del Centro Nacional de Memoria Histórica, tenemos como fuente primaria el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación. Desde septiembre del 2016 hasta el 31 de julio del 2021, de acuerdo con el programa especial del ICBF, han 563 niñas y niños manifestaron haber sido víctimas del fenómeno de reclutamiento. Es decir, el 60.34% de menores que han ingresado al programa en el ICBF han sido víctimas del reclutamiento. Y la Fiscalía General de la Nación nos dice que durante el año 2021 hasta el 28 de junio se han reportado 100 noticias criminales relacionadas con reclutamiento y con uso de menores. En el 2020 se dieron 75 noticias criminales. Quiere decir que el fenómeno ha venido aumentando, razón por la cual lo que entregamos en el día de hoy, este manual de instalación territorial de rutas de prevención, es un instrumento muy importante. Hace cerca de un mes, el presidente Iván Duque convocó con la consejera de Niñez y Adolescencia y la directora del Bienestar Familiar a una reunión de todas las entidades de gobierno, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Superior de la Judicatura, para que revisáramos entre todos qué más se debe hacer para evitar la violencia de niñas, niños y adolescentes. Allí entonces consideramos con la doctora María Juliana, que presentar y llamar a las gestoras sociales, que usted ha tenido un trabajo con ellas muy de cerca, puede ser muy útil este primer manual de instalación territorial para la prevención. Y voy a ser muy breve para decir que este es un trabajo que se ha hecho en una convocatoria a través de algo que se llama la armonización intersistémica, que viene de la política pública de Súmate por Mí, en donde se unieron tres sistemas: el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Sistema Nacional para la Atención, Reparación Integral a las Víctimas, liderado por la Unidad Nacional de Víctimas, el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, liderado por el Ministerio del Interior, el Sistema Nacional de Derechos Humanos, liderado por la Consejería de Derechos Humanos. Estos cuatro sistemas se reunieron durante el mes de mayo en tres sesiones de trabajo para revisar qué es lo que pasa en el territorio y cómo se le ayuda a los municipios, a los secretarios de gobierno, a las gestoras sociales, a los personeros, a decirles: mire, si ustedes saben de una situación de riesgo, hay que hacer tal cosa. Este es un borrador que se presenta. Es un primer documento que se presenta, pero que seguirá en construcción permanente. Ahora lo hablábamos con la doctora Lina Arbeláez, el Bienestar Familiar tiene unas consideraciones adicionales, pero la idea es que la Federación de Departamentos, la Federación de Municipios, Asocapitales, se apropien de estas herramientas que son necesarias para poder construir. Yo quiero agradecerle de verdad, doctora María Juliana, a todas las entidades, porque ha sido un sentimiento general. Usted nos habla permanentemente del compromiso que tenemos como gobierno para la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. Indiscutiblemente, hace unos días le oía un análisis, y es que la violencia jamás cesará si no tenemos entornos protectores realmente que puedan ir generando unas generaciones mucho más tranquilas, donde haya de verdad un respeto por los derechos humanos. Ese es el propósito. Yo quiero agradecerle a USAID por todo el compromiso y el apoyo que ha tenido, no solamente para convocar a estas mesas, porque USAID nos acompañó en toda la convocatoria, en los diseños, en la publicación, y ha sido un aliado permanente en todo. Nosotros, los programas de la consejería, hemos contado con el apoyo incondicional de USAID.
esa cooperación internacional ha sido valiosa. De igual manera, obviamente, para UNICEF y OIM, que han sido ejecutores del programa de la donación del Fondo Multidonantes. ¿Qué retos tenemos? Primero, efectivamente, que los territorios se apropien de estas herramientas. En segundo lugar, tenemos un enfoque que debe estar presente, es el enfoque de la población étnica. También con el apoyo de USAID conseguimos una consultora especial que dijo para la prevención de reclutamiento en poblaciones indígenas tenemos que tener esto. Ese documento hace parte de Súmate por mí y está en construcción el enfoque en la población migrante, que es un riesgo muy grande, todos lo sabemos. Y en ello se requiere también implementar acciones concretas en el enfoque de niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, que haya una sostenibilidad del programa CIPRUNA, Súmate por mí, e incorporar en programas misionales la visión de los entornos protectores. Ayer tuvimos una reunión muy importante con el ministro de Deporte para los programas de campamentos juveniles y todo lo que tienen, enfocado precisamente en la protección del uso, utilización de niñas, niños y adolescentes. El Ministerio de Cultura, con todas sus escuelas de formación cultural, musical, juega un papel importante. Y finalmente, de verdad, mil gracias, viceministro, a la directora, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior por el apoyo, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y obviamente, Carolina, gracias por todo el apoyo. Gracias, doctora María Juliana. Muchísimas gracias por haber liderado y movilizado desde el primer día escenarios tan importantes como el que hoy nos convoca y con el que de la mano de la Consejería para los Derechos Humanos se ha logrado estar hoy en este espacio tan importante presentando estos manuales. A la consejera Nancy Patricia también un saludo muy especial y un reconocimiento por este trabajo tan importante que hoy se materializa y que hoy buscamos darle vida con la territorialización que es tan importante. Y a Camila también un saludo y un agradecimiento muy especial por estar ahí al lado trabajando con el gobierno en todo este proceso. A todos ustedes que hoy representan institucionalidad, que representan territorio, sociedad civil, que representan familias. Y pues eso es un primer mensaje y es esto es de todos. Y ese es uno de los mensajes importantes que hoy queríamos compartir y transmitir. Esto es una muestra de esa voluntad, de ese trabajo colectivo con el que hemos venido trabajando en esa alta prioridad en la protección para nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto que hemos venido trabajando está enmarcado en algo muy importante y es desde el día uno, como ustedes saben, el gobierno ha puesto una altísima prioridad en todo lo referente a la protección, a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se ha buscado gestionar justamente políticas públicas, estrategias, programas y hoy se resalta en este espacio la estrategia Súmate por mí que ha movilizado, como lo decía la consejera, más de 22 entidades del gobierno para construir lo que hoy estamos viviendo en el territorio y con un enfoque supremamente importante y es ese enfoque de curso de vida y es una intervención, un acompañamiento desde la primera infancia, pasando por la infancia, la adolescencia y llegando a la juventud, en ese proceso de curso, de tránsito, y todo esto se ha consolidado en una acción supremamente importante que es coliderada y con una gestión supremamente importante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que este mes cumplió 2 años, y es la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, que el presidente Duque presentó en el año 2019 y que ha tenido resultados de impacto en todos los niveles del territorio. Es así como yo quisiera resaltar 2 puntos importantísimos y es la visión en esta alianza de intersectorialidad y de articulación. De ese trabajo, nación, territorio, vinculando a la academia, a la sociedad civil, cooperación internacional para hacerlo vivo, para darle vida, con un abordaje supremamente importante,
y es un abordaje con una visión desde la prevención a la atención de todo tipo de violencias. Pero para el caso que nos convoca hoy, quisiera resaltar que en el marco de esta alianza, uno de los aspectos supremamente importantes es justamente el abordaje del reclutamiento, uso y utilización de niños, pero siempre basados en esos 7 componentes que la Alianza Nacional presenta y que quisiera compartir y recordarlos con ustedes. El primero de ellos, como lo mencionaba la consejera Nancy Patricia, los entornos protectores. El segundo, la prevención de riesgos. El tercero es un marco legal. El cuarto, la atención oportuna e integral. Tenemos el siguiente, que es todo lo relacionado a datos y evidencia. El siguiente, a la movilización social, donde los territorios y la gestión social juegan un rol absolutamente importante. Y por último, el fortalecimiento de capacidades, que es uno de los que se impactan directamente con el manual que hoy se presenta y que le dará vida a estas rutas en el territorio. Adicionalmente, quisiera yo compartir con ustedes que, sumado a lo anterior, yo también quiero resaltar el impacto protagónico y el impacto determinante que tiene la justicia en la ruta de prevención. Y hablo de la justicia trayendo un poco lo que la consejera nos mencionaba ahora de los casos que están en este momento en la JEP, porque ¿cómo aporta la justicia en la prevención cuando tenemos una justicia con penas que son ejemplarizantes? Cuando tenemos una justicia que le muestra a los victimarios que esto es un delito contra la humanidad, y cuando también tenemos a un Estado implacable contra cualquier delito que se cometa contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Es así como yo quisiera reiterar, y es que el reclutamiento, el uso, la utilización no ha sido un hecho aislado, ha sido un hecho sistemático, ha sido un hecho recurrente por parte de los grupos criminales. Y desafortunadamente, quiero recoger unas palabras que dijo la consejera, esto no ha terminado. Las FARC lo cometieron en la historia hasta la firma del acuerdo. Las disidencias lo continuaron y el ELN y otros grupos criminales lo aprendieron y lo han replicado. Es así como también lo hemos escuchado recientemente del ministro de Defensa, y es esta práctica del reclutamiento, del uso y de la utilización se ha incrementado, ha aumentado y ha nutrido sus filas con niños, niñas y adolescentes en estos grupos criminales. Y aquí creo que es importante rescatar unos anuncios que la JEP ha hecho recientemente, donde manifiesta que después de haber hecho todos los cruces de las bases de datos, ha encontrado y tiene cerca de 20.000 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, donde más de 5.000 son menores de 14 años, infringiendo claramente normas del derecho internacional humanitario. Así es que tendremos exjefes de las FARC rindiendo versión frente a estos hechos atroces. Yo quisiera finalizar con dos mensajes. El primero, consejera, es resaltar la importancia del manual que se presenta hoy, de ese impacto territorial, y que realmente ese manual se convierta de letras a hechos, donde trabajemos de manera articulada, donde los territorios sientan que tienen capacidad, que tienen conexión, que tienen cómo guiarse para prevenir el reclutamiento. De diversas formas, el reclutamiento, las prevenciones que hacemos de manera anticipada, donde tenemos riesgos inminentes en cada una de esas etapas. Y el último mensaje que yo quisiera compartir con ustedes, y es en esa ruta de prevención, nuevamente son las penas ejemplarizantes. Y las penas ejemplarizantes que requiere nuestro país, que requieren nuestros niños y las familias que han sido víctimas. Definitivamente esto es un componente absolutamente clave, y hacer ese llamado
para que no solamente los criminales paguen por lo que hicieron, sino también para que quienes se tengan esa quieran hacer el reclutamiento sepan y tengan presente que hay penas ejemplarizantes y ojalá les dé miedo y esto evite y prevenga que a nuestros niños los instrumentalicen, los usen, les roben sus sueños y le dañen la vida no solamente a los niños, sino a una familia y muy posiblemente a las generaciones venideras. Es así como finalizo reiterando, reconociendo y agradeciendo el rol de cada uno de ustedes para que logremos nosotros poner este granito de arena impactando el territorio y sabiendo exactamente qué hacer con estas rutas para prevenir este flagelo. Muchísimas gracias.